bienvenidas una vez más. ¿Cómo están el día de hoy? Oigan, ya se pueden dar cuenta de que es este video claramente su canal de confianza de peinados. Y les quiero mostrar peinados que son demasiado fáciles de hacer. Pero no solo eso, sino que son además sencillos, como que no llaman tanto la atención, sobre todo para la escuela, porque a veces ustedes me dicen como, Cami, si voy con ese peinado, toda la gente se va a reír de mí. Es que tal vez son demasiado producidos. Así que vamos a hacer peinados sencillos y que no llamen tanto la atención, con el que se puedan sentir más cómodas, ¿ok? No tienes que preocuparte por eso, vamos a hacer los peinados más fáciles del mundo y que igual son tranquis. Recuerden que tengo Insta y TikTok donde también pueden seguirme, y si tienen alguna otra idea de algún peinado que quieran que recree o de cualquier otro video que quieran que haga, pueden ponerlo en la parte de abajo o mandármelo por Insta. Yo siempre estoy pendiente de todos sus mensajes, así que por allá las espero. Y sí, oigan, me dio por cortarme las curtain bangs y de hecho no salió tan mal. Les grabé un TikTok al respecto por si quieren ir a verlo. También se los voy a dejar. Y ya, sin más preámbulos, vamos a empezar. Este primer peinado les va a salvar la vida, sobre todo si les gustan las trencitas pero no saben hacerlas. Les prometo que les van a salir. Para esto sí les recomiendo tener el cabello muy bien desenredado. Vamos a atarnos dos colitas, obviamente con el cabello dividido a la mitad, y vamos a dividir una de las colitas en dos secciones. A una de las secciones le vamos a poner un cauchito y esa burbujita la vamos a abrir para pasar el otro mechoncito, como pueden ver acá. Creo que es más fácil verlo. Básicamente ya tendrías tu inicio de trenza. Luego vamos a abrir ese mechón que quedó por delante, lo pasamos por detrás y ahí ponemos un cauchito. Y básicamente esto es lo que vamos a ir haciendo poco a poco. Acá se los pongo muy lento para que puedan ver cómo es. Van abriendo el mechoncito que queda adelante, lo pasan hacia atrás y ponen un cauchito. Y cuando lleguen a la parte final hacen lo mismo, pero en vez de poner el cauchito solo en la parte de atrás, lo van a poner sujetando todo el cabello. Ya al final abrimos la trencita para que se vea más bonita y hago exactamente lo mismo en el otro lado. Entonces lo que tienes que tener en cuenta es separar tu colita en dos y vas a atar una de esas secciones con un cauchito. Esa burbujita la vas a abrir por la mitad y sacas el otro mechón, y ya luego abres ese mechoncito, pasas por detrás, pones cauchito y así sucesivamente, y este sería el resultado. Unas trencitas de toda una experta. Les prometo que estoy enamorada de este peinado y es porque es el peinado que tengo todos los días. Básicamente es atar todo tu cabello con una pinza. Yo he visto otras opciones, pero creo que esta es la más sencilla y listo. O sea, solo lo enrollas, lo atas con la pinza y eso es todo. Es que de verdad, ¿no sienten que es demasiado sencillo? Lo amo. Y esta es otra versión como de media coletita que creo que también se ve muy bonito si no quieres tener todo el cabello recogido. Básicamente vas a partir tu cabello en dos secciones y la de arriba la vas a atar justo como en el peinado anterior, ¿ok? Ya luego yo peiné un poquito como del cabello de la parte de arriba y ya, es muy fácil. Ok, este es un recogido también de una colita, pero que no es la típica colita. Entonces, vamos a dividir el cabello por la mitad, vamos a atar con un cauchito la sección de arriba y como pueden darse cuenta, este paso es recurrente en el canal. Vamos a abrir esa parte y a pasar todo el cabello de la colita por ahí hacia abajo. Justo como lo están viendo. Ahora, yo apreté un poquito y la parte de abajo, el cabello que quedó suelto, lo vamos a atar justo por encima de la colita que ya hicimos, ¿ok? Solo pasamos esos dos mechoncitos y los recogemos arriba. Y con esos dos mechoncitos vamos a hacer como una especie de caucho con nuestro mismo cabello. Entonces, metemos los dedos de abajo hacia arriba, giramos y pasamos la colita que inicialmente nos hicimos justo por ahí, hacia afuera. Y ya, luego ajustas tus cauchitos y así quedaría. Word is bond, we don't spit no lies. A daughter of the sunshine.
Estos son dos chonguitos que a mí en lo personal me encantan porque igual no se ven como súper producidos, ¿ok? Entonces vamos a dividir nuestro cabello justo por la mitad, o bueno, por donde quieras, a mí me gusta por la mitad. Fíjense, para hacerlos y que no queden demasiado armados, yo até la colita, pasé dos veces el cauchito y a la tercera vez no pasé por completo el cabello, ¿ven? Como que queda una especie de orejita. Y lo que voy a hacer con el cabello que quedó sobrando es como enrollarlo justo alrededor de esa orejita y luego como que la aplastamos y vamos a atarla con un cauchito. Así siento que no se ve como tan armado el chonguito y ya luego si quieres puedes atar con bobby pins para que no quede tan suelto y ya. Haces justamente lo mismo en el otro lado, sacamos la sección de adelante, ponemos la colita, la pasamos dos veces y a la tercera dejamos como a medias. Enrollamos justo todo eso alrededor de la colita, aplastamos y justo ahí es donde pones tu siguiente cauchito. Y lo mismo, si quieres puedes poner bobby pins para asegurarte de que todo quede en su sitio y se ve bonito porque no queda como tan producido, pero está lindo. No, you see me on a come up. Big girl with big dreams and big drip. Talk is cheap. Y el último, obviamente, también es de mis favoritos. Oigan, este peinado también me lo hago mucho. Y para que no digan que el clean girl look es solo para cuando tienes el cabello muy sucio. En verdad, este día justo me lo lavé. Pero aún así me encanta este peinado. Así que no, no necesariamente con este look te huele la cabeza feo, ¿ok? Básicamente tienes que recoger todo tu cabello, asegurarte de que quede muy lisito, muy parejo, muy aplastado en tu cabeza. Para eso yo utilizo mucha gel y un tip, fijador de maquillaje si no tienes de cabello. Y básicamente cuando queda así, yo hago un chonguito y dejo la parte justo como del final. Como que no la meto dentro del chonguito, solo ato esto y los pelitos como que queden volando. Y sí, básicamente eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les hayan gustado mucho las ideas. Si tienen alguna otra que quieren que recree, por favor, mándenmela también por TikTok. Les subo ideas de peinados, igual en Reels. Tenemos nueva sección en el canal por si no han ido a verla. Está muy cool, diferente, interesante y es para que charlemos. Les dejo el video más reciente por acá para que pongan también sus opiniones y me cuenten sus anécdotas al respecto. Les dejo por acá otro video que seguramente les va a gustar mucho, así que pueden hacer clic para verlo. Y si no están suscritas o suscritos, los invito a hacerlo por aquí, ¿ok? Los amo, les mando un beso enorme y nos vemos en un próximo video. ¡Adiós!